Jorge de la Ciudad de México también ha preguntado acerca del destino de estas personas. ¿Qué ha ocurrido con ellos y qué ha ocurrido cuando ellos quieren volver al seno del pueblo judío? Estas discusiones no son nuevas del siglo XX. Ocurren también ya en el siglo XIV, XV, XVI, cuando se plantea cuál es el estatus de estos judíos que tuvieron que convertirse a otra religión voluntariamente o forzosamente, y en algún momento quieren volver, cuál es su estatus desde el punto de vista de la ley judía como tales. Bueno, acá hay varios principios que hay que entender. En primer lugar, para la ley judía, un judío es un judío de por vida. Aunque se convierta a otra religión, aunque sea un pecador, sigue siendo judío. Será un mal judío, de acuerdo a esas pautas, pero sigue siendo judío. O sea, un judío que se convierte a otra religión, desde el punto de vista de la ley judía, sigue siendo judío. Entonces, en este sentido, los Anusims eran judíos, digamos, como tales. Ahora, después hay que ver el linaje, es decir, con quién se casó, si se casó con familias de la misma situación o ya eran familias mujeres que no eran de origen judío como tales, que es la línea, va a ir por esta línea matrilineal durante la Edad Media. Entonces habría que determinar todos esos temas y son discusiones que los rabinos analizan. Algunos tienen una actitud de comprensión y de compasión hacia esta gente que fue forzada a esto. Otros, como Don Isaac Abarbanel y otros que abandonaron la península ibérica en lugar de convertirse y preservar sus privilegios, y él era un confidente, un banquero de la corte, un rabino importante, él y otros tienen una actitud negativa hacia esos judíos que no tuvieron la valentía de encarar el escape o asumir la santificación del nombre divino. En la actualidad vemos un fenómeno interesante por distintos motivos, entre otros por las leyes españolas que permitían la ciudadanía española a aquellos descendientes de judíos de la península. La actitud es, dependiendo de los casos en particular, tendrán que ver los rabinos acerca de la trayectoria, que existen distintas posibilidades, desde ya que el pueblo judío da bienvenida a aquellos que quieran acercarse con fe sincera a su seno, y esta gente que tienen un pasado en su historia como judíos hace 5, 6, 10 o 20 generaciones, pueden volver. El caso famoso es los judíos de la comunidad de Amberes y después de Ámsterdam en el siglo XVII, que volvían desde Portugal, desde Francia, y llegaban a Ámsterdam, y muchos volvían al judaísmo. Tienen que adaptarse a las normas, a las prácticas, y se creó una nueva comunidad de judíos con toda una serie de experiencias. Pero básicamente, un judío siempre un judío para la definición de la ley judía. Lo que habría que ver es con las generaciones y las mezclas que se van haciendo a nivel étnico, familiar, si eso requeriría, por ejemplo, una conversión formal para evitar las dudas o las cuestiones que podrían generarse. Si te interesa profundizar más estos temas, te invitamos a acercarte a la Universidad Hebraica de México y ver nuestros cursos, nuestras propuestas, tanto académicas como de educación continua.